Hola a todos, soy el doctor Bernardo Velasco. Aquí les presento este caso muy interesante. Se trata de una mujer de 80 años de edad que es traída aquí al consultorio y comentan los familiares que últimamente, de 2 meses a la fecha, ya le han notado una dificultad respiratoria importante que les empieza a llamar muchísimo la atención. Asimismo, también comentan que ha tenido fatiga a la hora de caminar, que se cansa últimamente con el simple hecho de caminar a lo mejor media cuadra, cosa que antes pues ella no lo hacía. Esta paciente de 80 años de edad es de ocupación comerciante. Ella tiene un puesto de frutas y verduras y comentan que se levanta todavía desde temprano y va con la familia a vender sus productos. Comentan que a la hora de estar colocando su mercancía y vender, pues ella ya se cansa, ya se fatiga más de lo que anteriormente se fatigaba. Últimamente también le han notado hinchazón en las piernas, motivo por el cual también la traen a consulta. Dentro de los antecedentes, los familiares comentan que esta paciente padece hipertensión arterial de más de 20 años de evolución y que se trata actualmente con los Losartán de 50 miligramos, pero llama muchísimo la atención que ella solamente toma el medicamento cuando llega a sentirse mal o cuando le checan que su presión la tiene muy alta, que ella no acostumbra a tomar diario el medicamento porque se le olvida, porque tiene que ir a trabajar, porque no le gusta tomar los medicamentos. Entonces solamente los toma cuando de plano se siente muy mal. Otra de las cosas que me comentan es que ella no acostumbra a comer saludable porque la comida simple, dicen que pues la comida simple no le sabe, no le gusta y que ella prefiere comer guisaditos, molito y cosas sabrosas porque la alimentación pues casi no es su fuerte. Comentan también que a pesar de todo esto, pues ella en la noche ya no puede dormir completamente acostada porque siente que se ahoga, siente que se fatiga. Entonces eso también ya les preocupa y es el motivo también por el cual la traen a consulta. Aquí a la exploración física, desde el simple hecho de que vemos nosotros entrar a esta paciente al consultorio, ya vemos que tiene un grado de obesidad importante. Ella a simple vista ya se le ven los pies edematizados, los pies hinchados también y con cierta dificultad hacia la marcha. El simple hecho de entrar al consultorio la fatigó y tuvo que llegar a sentarse. También al tomarle sus signos vitales, esperamos aproximadamente unos 10 minutos que la paciente se sentara, se relajara, nos encontramos con una presión de 160-90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca en 84 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 28, ahí está ligeramente aumentada, una saturación de oxígeno del 90% y aquí ya nos está dando una pista muy importante. Su temperatura es de 36.5 y su glucosa, a pesar de que no lleva una alimentación saludable, su glucosa es de 105, no está en un valor muy elevado por encima del normal y pues todavía se considera dentro de parámetros normales a pesar de que no lleva dieta y eso pues es un punto a su favor. A la hora de auscultar el precordio pues no encontramos soplos ni alteraciones en los ruidos cardíacos, también en los campos pulmonares se auscultan limpios, sin ruidos agregados y buena entrada y salida de aire. En base a esto, se le solicitó esta radiografía de tórax. Esta es una radiografía de tórax. Es una radiografía muy importante porque pues, vemos ahí, analizamos lo que es los campos pulmonares, los hemitórax, tanto derecho e izquierdo, y analizamos también, en cierta manera, el corazón.
Nos encontramos también que las partes blandas se encuentran pues dentro de parámetros normales, los semitórax, pues no hay una alteración importante que nos hable de algún proceso neumónico o algo que esté ocasionando la falta de aire a nivel pulmonar. No se ven infecciones, no se ven datos de tuberculosis, por ejemplo, no se ve una tos crónica, no se ven datos de bronquitis. Entonces, a nivel pulmonar, gracias a la radiografía, se van descartando pues este tipo de cosas. Y algo que nosotros notamos en esta radiografía, vean ustedes la magnificación tan importante de la silueta cardíaca. Vemos que el corazón está crecido, vemos que la sombra cardíaca está aumentada de tamaño. Esto puede tratarse de una cardiomegalia. Esto se conoce como cardiomegalia y esto se forma principalmente cuando las personas ya llevan muchos años con la presión arterial elevada. El corazón, las fibras cardíacas están hechas a base de músculo. Entonces, el corazón, cuando las personas tienen la presión arterial elevada, el corazón tiene que esforzarse para tratar de llevar la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, en ese esfuerzo, el corazón se va creciendo, se va hipertrofiando. Y esto en algún momento puede llegar a derivar en insuficiencia cardíaca. Esto significa que el corazón ya no se da abasto o ya le cuesta trabajo llevar la sangre a todo el cuerpo y es el motivo por el cual esta paciente se empieza a hinchar de las piernas. Ese edema es porque el cerebro manda la orden de sacar el agua de las células para que solamente, de la sangre, perdón, para que solamente pasen los nutrientes a través de las venas y arterias y el agua pueda salir y que la sangre y los nutrientes pues lleguen más fácilmente al cuerpo de esta paciente. Pero vemos que ya el corazoncito empieza a agrandarse, empieza a sufrir. Aquí básicamente el tratamiento con esta paciente pues tiene que ser enfocado a corregir lo más que se pueda las cifras de presión arterial para que el corazón frene ese esfuerzo, frene ese crecimiento. Aquí vamos a modificar el tratamiento. Esta paciente tenemos que hacerla entender que tiene que tomar sus medicamentos aunque ella no se sienta mal, tiene que tomar sus medicamentos prácticamente de por vida porque va a ser lo que en algún momento frene el daño a su corazoncito. Este daño ya es irreversible, en este caso ya no hay algo que devuelva todo a la normalidad, entonces esta paciente lo único que podemos hacer es que ese crecimiento se detenga o ya no se siga lastimando ese corazón. Aquí tenemos que dar el antihipertensivo que mejor le resulte. Tenemos que hacer combinaciones entre los grupos de antihipertensivos que hay. Vamos a iniciarle aquí con una doble terapia para tratar de normalizar las cifras de tensión arterial. Es importante también iniciar un tratamiento con diuréticos. ¿Para qué? Para que la paciente comience a orinar y salga también ese líquido que está en las piernitas. También vamos a iniciar un tratamiento para que ese corazoncito tenga más fuerza, agarre un poquito más fuerza, que vamos a emplear digoxina a dosis bajas. Es un medicamento que se utilizaba hace muchos años y actualmente pues ya no se utiliza muchísimo, pero pues, en algunos casos puede llegar a ayudarles y a mucho a estos pacientes. Tenemos que también ayudar a esta paciente, que insistir en que tiene que llevar una dieta de tipo hiposódica, es una dieta baja en sal. Esta paciente tenemos que evitarle todo el consumo de carnes rojas, carne de res, carne de puerco, embutidos, grasas, lácteos, porque todo eso tiene gran cantidad de sodio y esto también afecta el corazón. Esta paciente tiene que llevar una alimentación muy saludable, incrementar la ingesta de frutas, verduras, vegetales, plantitas verdes, porque todo eso va a ayudar. Esta paciente con el tipo de alimentación, con el cambio de alimentación, pues ella tiene que comer un poquito menos, las porciones tienen que ser un poquito menores para que también haya una pequeña pérdida de peso. Esta paciente pesa 84 kilos y mide aproximadamente 1,53, entonces tiene cerca de 30 kilos arriba. Entonces esto también ya le está afectando. Entonces con la dieta
Se espera que haya una reducción de peso, al menos unos 2 kilos, eso nos ayudaría bastante. En esta paciente, pues obviamente se tienen que evitar los esfuerzos físicos extenuantes. Por ejemplo, ellos nos comentan que esta paciente carga cajitas de fruta o carga o acomoda su mercancía. Entonces, evitar que haga todo eso para que el corazón, pues obviamente no se siga esforzando, no se siga lastimando. Tenemos que vigilar datos de alarma, principalmente que esta paciente se mantenga alerta, se mantenga consciente, que esa falta de aire desaparezca con los medicamentos que se le den. Y tenemos que solicitar también estudios paraclínicos, tenemos que echar un ojito pues prácticamente ahí a todo nuestro cuerpo. Le vamos a solicitar una biometría hemática, ver que no haya datos de anemia, ver que no haya infecciones, solicitarle una química sanguínea completa para ver cómo está la función renal, ver cómo están ahí los niveles de colesterol, triglicéridos. Muy probablemente esta paciente ya tenga problemas de aterosclerosis por el peso que tiene y por la hipertensión. Entonces, todo eso tenemos que vigilar. Asimismo, le vamos a solicitar unas pruebas de tiroides para ver cómo está trabajando el órgano, ver cómo está trabajando también el hígado. Se le van a pedir pruebas de funcionamiento hepático. Se le va a solicitar también un electrocardiograma y ya cuando tengamos todos estos estudios, vamos a solicitar valoración por medicina interna o por un servicio de cardiología. Nosotros como médicos de primer contacto, pues vamos a ofrecer un tratamiento inicial y posteriormente derivar a estos pacientes con el especialista adecuado para que obviamente tengan un mejor manejo y obviamente puedan evitarse complicaciones a futuro. Por cualquier duda, comentario,